Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Medicina Ayurveda. El día de hoy vamos a hablar de algo básico en el concepto de este sistema médico y es los doshas. Vamos a hablar hoy de la teoría de los doshas. Quiero aclarar algo. Normalmente la gente cuando uno habla de doshas hace una similitud inmediata con el tema de constitución. Vamos a hablar primero de los doshas y en un video posterior vamos a hablar de la constitución. Hablando de la teoría de los tridoshas, hay una frase muy bonita que me permito tomar, tal cual la dice el doctor David Freiling, es: el Ayurveda es esencialmente la ciencia de los doshas. Entender qué es un dosha, cómo funciona en el cuerpo, qué tiene que ver con nuestro estado de salud, es lo más importante, no solamente para hacer un diagnóstico adecuado, sino para dar una pauta de tratamiento que corresponda al paciente en el momento correcto. Entonces, como estos videos están siendo grabados para pacientes, vamos a explicarlos de la forma más sencilla para que ustedes puedan entender qué es un dosha y cómo aplicar esta teoría a su autocuidado. Entonces, de acuerdo a la Ayurveda, nosotros estamos como seres humanos compuestos por tres elementos o energías fundamentales: los doshas, los datus y los malas. Cuando hablemos de doshas, vamos a dar la definición. Les voy adelantando la definición de datus. Datus es tejidos, simplemente que es una palabra en sánscrito que se ha usado siempre. Pero cuando hablemos de datus, vamos a hablar de los tejidos corporales. Cómo se forma un tejido y por qué es tan importante que el tejido madre tenga buena calidad, buena estructura, buena nutrición, para que el siguiente tejido, que es el tejido hijo, tenga las mismas características. Si nosotros aprendemos eso, vamos a estar trabajando en pro de nuestra salud. Y el tercer concepto, que es malas. Malas traduce productos de desecho, lo que normalmente eliminamos de nuestro cuerpo porque ya no sirve. El sudor, la orina, materia fecal, todo lo que expiramos, todos esos productos de desecho, a eso nos referimos con mal. Entonces vamos a hablar primero que todo de los doshas, que es el concepto más básico de los tres. Entonces, cuando hablamos de doshas, entendiéndolo para pacientes, estamos hablando de unas fuerzas primarias de vida. Estamos hablando de unas sustancias sutiles que van a estar siempre detrás de toda función fisiológica y psicológica. En español, ¿qué quiere decir esto? Son unas fuerzas, son unas energías, por decirlo de alguna forma, que van a estar ayudando para que tu cuerpo metabólicamente funcione, para que tu digestión funcione, para que tu pensamiento funcione, para que todo esté trabajando de manera muy coordinada. Si nosotros estuviéramos hablando como médicos, para médicos, estaríamos hablando de una información genética que determina ciertas funciones corporales. O sea, en la época antigua, de las personas que nos enseñaron en la Ayurveda, ellos nos hablaban de fuerzas o energías que estaban detrás del funcionamiento corporal. Hoy en día se ha demostrado, gracias a Dios, con todo el advenimiento de la medicina moderna, que estamos hablando desde una información genética que nos va a determinar cuál es la respuesta de nuestro cuerpo ante ciertas circunstancias y ante ciertas situaciones en particular. Cuando hablamos de doshas, debemos también tener en cuenta que si nosotros entendemos qué es el concepto de dosha, vamos a entender cuál es la predisposición a enfermedades que tenemos. ¿Para qué nos sirve esto? No es para rotularnos, como una vez me decía mi hermana, no es ponernos un rótulo y decir: vas a sufrir de esto, vas a padecer de esto. No, es decir, nuestro cuerpo tiende a llevarnos hacia ciertas patologías en particular y nosotros vamos a tener las herramientas para trabajar en pro de mantener nuestro estado de salud. O sea, conocemos más o menos cuál es el derrotero que tenemos, pues entonces vamos a entrar a prevenir esas posibles patologías que en nuestra edad mayor podrían estarse presentando. Cuando hablamos de doshas, decimos que esos doshas o esas fuerzas están compuestas de cinco elementos. Las medicinas antiguas siempre hablan de cinco elementos.
La medicina tradicional china nos habla de cinco elementos, la medicina ayurveda nos habla de cinco elementos. Hoy en día los elementos se traducen en información genética. Pero como vamos a explicarlo para pacientes, vamos a hablar de los cinco elementos. Esos cinco elementos van a hacer que se formen tres grupos de doshas, que son vata, pita y kapha. ¿De qué depende si es vata, de qué depende si es pita, de qué depende si es kapha? De cuáles elementos predominan en cada uno de estos doshas. Entonces eso es lo que va a marcar la diferencia y lógicamente el conocimiento que debemos tener. Entendiendo netamente el significado que Ayurveda nos da sobre qué es un dosha, es aquello que oscurece, aquello que daña o que provoca la descomposición de las cosas. Entonces, el dosha es como la tendencia a sufrir de algo, la predisposición a que nuestro cuerpo se enferme de alguna cosa. No es más, es ese netamente el concepto de dosha. Lo que pasa es que como no tiene traducción, lo seguiremos llamando dosha durante todos los videos. Cuando nosotros tenemos y conocemos esa tendencia natural de nuestro cuerpo hacia un proceso de degeneración y de muerte, pues tenemos herramientas para ayudarnos a que, lógicamente, todos vamos a llegar a ese final, pero que nuestro proceso de salud o enfermedad sea más balanceado hacia el lado de la salud. O sea, que podamos tener 80, 90, 100 años, lo que Dios determine que nosotros tengamos, pero en buen estado de salud física y mentalmente. Entonces, para gozar de buena salud, en teoría, debemos tener un balance adecuado entre estas tres fuerzas que son vata, pita y kapha, que son los tres doshas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Cuando nosotros como médicos entramos a mirar a un paciente kapha, por ejemplo, el paciente kapha, cuando tú lo miras externamente, tiene unas características que las vamos a analizar después, pero al mismo tiempo tiene una tendencia a sufrir de ciertas enfermedades o ciertas patologías en particular. Ese paciente puede tener buena alimentación, tener un buen estilo de vida, sin embargo tiende a, o sea, el dosha es como una predisposición genética a algo y viene codificado ya en nuestro genoma, o sea, cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos los vata, tienen una información genética como unos genes que lo llevan a cierta programación, los pitas a otra y los kaphas a otra. Pero recuerden que epigenéticamente hablando, los genes simplemente nos dan el 30% de lo que nosotros vamos a desarrollar. O sea, la información es solamente el 30%. El otro 70% es estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que nuestros genes nos tiendan a llevar a una enfermedad en particular, si nosotros vamos con un estilo de vida que incluye una salud mental adecuada, ejercicio, una buena alimentación, una buena suplencia de nutrientes, nosotros podemos de cierta forma acallar esa información genética y tener un buen estado de salud. Entonces, un diagnóstico correcto nos lleva a nosotros como médicos a buscar cuál es el problema o cuál es el desbalance que hay entre estas tres energías sutiles o estas tres fuerzas que trabajan en cada uno de nosotros. Los tres doshas corresponden a fuerzas o energías, no a sustancias, no es algo palpable, es algo que simplemente está ahí y que tiene una función en el sistema, en nuestro cuerpo, pero que no se puede palpar. ¿Cuál es la importancia de la teoría de los tridoshas o de los tres doshas que ya mencionamos, vata, pitta y kapha? La primera es que cuando nosotros estamos hablando de salud o enfermedad, esto depende del balance que exista en nuestros doshas. Es lo primero. O sea, si queremos tener salud, nuestro dosha debe estar balanceado. La segunda es que los tridoshas son responsables de la creación del cuerpo humano. O sea, cuando veamos más adelante cómo se forma un bebé en el vientre materno, vamos a mirar por qué es tan importante que esas tres fuerzas estén en armonía para que podamos gozar de un embarazo hermoso y al mismo tiempo que nuestro hijo nazca con una constitución que sea sólida, fuerte y que lo lleve a un buen estado de salud. Y por último, que cuando nosotros hablamos de dosha, de datu y de mala, la importancia es que los doshas son la causa principal para la información de todo nuestro código genético, de todo nuestro prakriti. O sea, los doshas son los que van a marcar el derrotero
de nuestro camino de salud, enfermedad y de nuestro comportamiento en la parte de personalidad. Por eso es tan importante la teoría de los doshas. Ya hablando de funciones, para hacerlo más tangible, que es que hace Vata en el cuerpo. Vata es el que se encarga de trabajar en todos los movimientos corporales, absolutamente todos los movimientos corporales. Cuando estamos hablando de que mueves las piernas, los brazos, de que tu caja torácica se expande para respirar, todos estos movimientos corporales están relacionados con Vata. Ya va a ser más fácil entenderlo. Cuando estemos hablando de digestión y estemos hablando de transformación, de metabolismo, de cambio de enzimas, estamos hablando de Pitta. Y cuando estemos hablando de la parte de estabilidad, de fuerza, de unión, vamos a estar hablando de Kapha. Esas son las tres formas en las cuales lo vamos a percibir en nuestro cuerpo, esta teoría de los tres doshas. Para entender la teoría de los tres doshas, debemos conocer un poquito sobre los cinco elementos que van a formar estos tres doshas. Entonces vamos a dar un pequeño repaso a la teoría de los cinco elementos. Cuando ustedes buscan los textos de medicina ayurveda para hablar de los cinco elementos, el término con el que lo van a encontrar es Pancha Mahabhutas. Recuerden que son palabras en sánscrito. Pancha, cinco, Maha, grande, y Bhuta, elemento. Los cinco grandes elementos. Entonces vamos a hablar de esa teoría. E iniciamos por el primero en orden de creación, que es el éter. Es el más difícil de entender, incluso para nosotros después de muchos años, ya llevábamos 15 años dictando este tipo de conferencias, todavía nos cuesta un poquito incluso de trabajo a nosotros que la gente capte el concepto de lo que es el éter. El éter es el Akash. ¿Qué es el éter? Imagínate que el universo está embebido en una caja de vidrio. Esos límites que permiten que todo se mueva, donde está todo concebido, ese sería el éter. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, todo lo que limita los espacios, todo lo que limita las cavidades corporales, ese sería la manifestación del éter. Entonces, el éter es netamente un espacio que nos permite la conexión, que nos permite el intercambio, que nos permite la comunicación. Ese espacio es el éter. Cuando nosotros tenemos un elemento éter en adecuado funcionamiento, vamos a tener libertad en la comunicación, libertad en la expresión, y debemos entender que esta energía nos va a permitir siempre una capacidad de expresarnos de la manera correcta. O sea, el éter es como el marco tanto de la expresión oral como de la expresión corporal. Es lo que le pone límite. Todo esto externamente que le pone límite al contexto corporal sería la manifestación del elemento éter. El éter es la fuente de toda materia y el espacio donde ésta existe. Cuando nosotros creemos en una vida de formación, de una divinidad, de Dios, de esa manifestación pura, sería esa fuerza que está en nosotros. Ese sería parte del éter, un elemento del que derivan muchas cosas que nosotros vamos a ver en nuestro cuerpo y que le dan el contexto como el espacio a todo cuanto existe. Cuando nosotros hablamos del éter, estamos diciendo que es el espacio en el que todo se manifiesta y al que todo regresa. El espacio en el que ocurren las cosas. Esa es la manifestación etérea. El éter no tiene existencia física, nosotros no podemos tocar el éter, nosotros no podemos decir, mira, este es el éter y mostrarlo. Por eso es tan difícil expresarlo y que la gente a veces lo entienda. Pero como tú le puedes dar, retroceder a este video y volverlo a colocar, lo vas a escuchar tantas veces que al final de alguno de los ejemplos vas a captar la sensación de qué es el éter. El éter tiene, como todos los elementos, un órgano de sentido con el cual se percibe. El éter se percibe con el oído. Por eso la medicina ayurveda enseña que la forma más sutil de sanación está en el sonido. Si nosotros entendemos esto, entendemos que tanto la forma de sanar como la forma de enfermar más sutil se encuentran en el oído.
O sea, la música que escuchas, las palabras que escuchas, los comentarios que oyes, toda esa información que entra a través de tu oído tiene la capacidad sutilmente de sanar o de enfermarte. Es importante que oyes. Debes ser selectivo con lo que escuchas. Debes filtrar toda la información que tienes alrededor. Esta es la parte práctica de este elemento. Entender, por ejemplo, cómo cierta música enferma y cómo cierta música mejora a ciertas personas. De pronto la música que a mí me hace sentir incómoda, me genera malestar, a otra persona le genere bienestar. O sea, es algo completamente individual. Es algo que nos lleva a entender por qué palabras de amor, palabras de bendición pueden llevar a una persona a tener un crecimiento no solamente físico, sino también emocional y espiritualmente. Pero cómo palabras de destrucción que a veces van pintadas con los mejores colores te hacen tanto daño. Entonces, esta medicina te enseña en que la forma más sutil de sanación o de enfermedad se encuentra en lo que oyes. Por eso, te invitamos a empezar a poner un filtro a todas esas cosas que estás escuchando diariamente y a ser cuidadoso con la palabra que emites, porque puedes bendecir a una persona con lo que estás diciendo y puedes sanar su corazón y puedes ayudar para su estado de salud, pero al mismo tiempo puede ser causa de enfermedad para otros. Mira la responsabilidad tan grande que existe en un elemento tan hermoso como es el éter. Hablando del siguiente elemento en el orden de creación está el aire. El aire es, tiene el nombre de Vayu en sánscrito. ¿Qué es el aire? Ya, es más fácil porque todo el mundo conoce el aire. La gente no lo puede ver, pero la gente lo siente. Entonces el aire, ¿qué característica principal tiene el aire? Que se mueve. Tú sientes que el aire está porque lo percibes, porque se mueve. El aire es movimiento, esa capacidad de movimiento del cuerpo la tiene el elemento aire en cada uno de nosotros. El aire no es solamente movimiento, sino que también le da un toque de velocidad a las cosas, le da un toque de cambio a las cosas. Y el aire es la base de la creación de todos los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros pensamientos están formados principalmente por el elemento aire. Cuando las personas tienen esa tormenta en la cabeza de tantas ideas, de tantos pensamientos que incluso no les permiten dormir, es porque este elemento aire se encuentra desbalanceado. Entonces ya empezamos a encontrarle un sentido práctico a esta información. El aire no tiene forma. El aire toma la forma de aquel recipiente que le contiene. El aire es movimiento y por más de que tú trates de todas las formas de detenerlo, él tiende a moverse de una pequeña forma, de una gran forma, pero siempre tiende al movimiento. Es dinamismo. El aire tiene dirección, velocidad, cambio y le otorga la base a todo lo que es tiempo y pensamiento. Cuando estamos hablando del sentido que nos permite percibir este elemento, hablamos del tacto. Entonces el toque, tocar a las personas. La medicina ayurveda marca una diferencia en estas terapias. Cuando nosotros hablamos de terapia de toque, tocar a las personas, por ejemplo, con un masaje, una abhyanga, nosotros no estamos hablando de tocar a la persona y ponerle un aceite. Estamos hablando de tocar a la persona, de utilizar ciertos puntos en el cuerpo que tienen una función específica, de utilizar un aceite con unas características muy particulares para cada paciente y hacer un masaje en el sentido, la profundidad, la intensidad que el paciente requiera. Esa es la gran diferencia de la medicina ayurveda en lo que tiene que ver con la medicina de toque o las terapias manuales o las terapias tipo abhyanga. Entonces, el hecho de tocar a las personas. Por ejemplo, existe una terapia que vamos a aprender, que es el masaje que se hace a los niños cuando han nacido, a los chiquiticos durante el primer año de vida, que es normalmente se conoce con el nombre de Chantala. Es un masaje que se aprendió en India y que se le enseña a las mamás para darle a sus hijos y esto mejora su estado de salud. Ese es el masaje Chantala. Entonces lo vamos a aprender nosotros también durante esta emisión de videos para que nosotros lo hagamos con nuestros hijos. Pero díganme qué chico no se siente delicioso de que su papá o su mamá
los toque, los abrace, les dé una caricia, les coja de la mano. Eso sana, eso bendice, eso ayuda muchísimo. Entonces, esa medicina te dice, recuerda tocar a la gente que tú tienes alrededor. Recuerda tocarlos, es cuestión de amor y de afecto y de entregar muchas cosas hermosas a través del toque. Ese elemento se percibe de esta manera. El tercero de los cinco grandes elementos es el fuego. Ya el fuego también lo conoces, lo percibes, lo puedes incluso tocar, lo puedes incluso ver, ya es un elemento más material. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuego, ¿qué se nos viene a la cabeza? Luz, se nos viene a la cabeza percepción, movimiento. ¿Qué característica principal tiene el fuego? La capacidad de transformar. Entonces, si tú tienes fuego, puedes transformar una sustancia en otra. Eso es lo que el metabolismo de nuestro sistema hace. Para eso necesita el fuego. Tener fuego en cada uno de los tejidos, en cada uno de los datos. Que el fuego de nuestro estómago esté perfecto. Que el fuego de nuestro pensamiento esté perfecto para gozar de buena salud. Esta idea de luz, de percepción y de movimiento que nos da el fuego es una idea también que se manifiesta en el calor. Entonces, cuando nuestro fuego está en adecuadas condiciones, tú lo percibes en el calor del cuerpo. Lo ves incluso en el rostro, la coloración de la piel, todas esas formas que vamos a empezar a analizar de cómo se manifiestan los elementos en el cuerpo en videos posteriores. Y cuando hablamos del sentido con el cual trabajamos el fuego, es el sentido de la vista. El fuego se manifiesta en los ojos. La fuerza de los ojos de las personas nos hablan de la cantidad de fuego o la expresión del fuego que se encuentra en el cuerpo de esa persona. El metabolismo nuestro, la capacidad de discernimiento se manifiesta en nuestros ojos. Como dirían o como dicen muchos de nuestros abuelos, el alma se refleja en los ojos. Esa es una percepción de lo que es el fuego en nuestro sistema. El cuarto de los elementos es el agua. Ya el agua es más fácil de entender. No solamente cuando hablamos de agua sientes un elemento, ya lo percibes, te haces una imagen, incluso una sensación de lo que es el agua, y es más fácil comprenderlo. El agua es líquido, es movimiento y es vida. Siempre hemos escuchado, sin agua no hay vida, y es una gran realidad. El agua le da vida a todo nuestro sistema. La característica principal de ese elemento en nuestro cuerpo es el flujo, la capacidad de fluir, la capacidad de desplazarnos a través de una corriente. Esa es la capacidad que nos da el elemento agua en el sistema. Manifiesta la idea de movimiento y permite la vida. Permite la vida. O sea, si este elemento no está en adecuada en balance en nuestro sistema, la vida sería supremamente difícil. Y no solamente que se encuentre el elemento agua, sino las características de ese elemento agua. No es lo mismo que nuestro cuerpo lo imagines con un agua pura, limpia, transparente, saludable, a que te imagines un charco lleno de basura, de sustancias tóxicas. Esa es la gran diferencia en el elemento agua y es algo de lo que va a ser mucho más fácil entender cuando hablemos de las terapias de limpieza o las terapias de detoxificación. Nosotros tendemos a mejorar el elemento agua principalmente cuando hablamos de estas terapias porque es el elemento donde se almacena todo el sistema de basuras o de desecho de nuestro cuerpo. Y el sentido que nos permite entender este elemento es el sentido del gusto, la capacidad del sabor. Entonces, sentir los sabores es lo que va a trabajar el elemento agua. O sea, qué tanto comes, qué calidad de alimentos comes, qué calidad o cantidad de sustancias llevas a tu sistema a través del gusto. Entonces, es importante entender que cada sabor tiene una función en el cuerpo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Entonces, esas cosas las vamos a ir aprendiendo durante el transcurso de estos videos. Y el último de los elementos es el elemento tierra. Ya es más fácil. La tierra no solamente tiene la sensación, cuando uno la toca, tiene un color, tiene una forma,
tiene ciertas características e incluso lo que más, cuando uno tiene la capacidad y la bendición de ir al campo, tiene un olor. Cuando uno llega a una región y ha llovido sobre todo y se siente ese olor a campo, uno dice, wow, huele a tierra. Entonces, ese es el último de los elementos, el elemento tierra, que nos da. Nos da solidez, nos da la capacidad de estabilidad y se va a manifestar en el cuerpo pues con las cosas que nos dan estabilidad y solidez, que son nuestro tejido, nuestra estructura ósea y nuestro tejido y nuestra estructura muscular, principalmente. La tierra tiene la característica de ser estable y de ser una sustancia fija, una sustancia que da rigidez a la forma. Además, el estado de materia, pues, es el sólido. Y como hablamos ahorita, tiene también un elemento, un sentido con el cual lo percibimos, que es el olfato. Entonces, este es el sentido con el cual vamos a percibir el último de los grandes elementos. Poco a poco, toda esta información va a ser más comprendida. Yo he tratado de hacerlo de la manera más sencilla, sin embargo, es una información bastante extensa, como yo la adoro, yo la amo y la aplico todos los días, de pronto para mí es muy sencillo y lo que quiero es que también sea sencillo para todos ustedes, porque lo que hay detrás de esto que vamos a ver en el siguiente video es una información que te va a empezar a dar trucos para tener una buena salud desde ya. No vas a tener que terminar todos los videos para empezar a tener herramientas, los vas a empezar a tener desde hoy mismo con el siguiente video que vas a empezar a ver. Gracias. I never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle.